You wanna go slow, I ain't into it. You wanna talk shit, I ain't into it. You want more, I ain't into it. It's all about. You wanna go slow, I ain't into it. You wanna talk shit, I ain't into it. You want more, I ain't into it. It's all about. You wanna go slow, I ain't into it. You wanna talk shit, I ain't into it. You want more, I ain't into it. It's all about. You wanna go slow, I ain't into it. You wanna talk shit, I ain't into it. You want more. Vamos a contarles cuatro formas de las cuales abordamos proyectos. Abordamos proyectos siempre de cuatro formas distintas que siempre se repiten. A veces tenemos nuevas, a veces sacamos alguna así como de magia. Pero tenemos cuatro técnicas que usamos para empezar los proyectos y para llevarlos a cabo. La primera que les queremos contar es de unir mundos distintos. Y para esto nos sirve mucho una frase de Mark Twain que dice, writing is easy, all you have to do is cross out the wrong words. Bueno, acá se supone, vamos a encontrar detrás de escena, se supone que teníamos que tener un documento que ya estaba esto tipeado. Pero bueno, la adrenalina es lo perdimos. La adrenalina es lo lindo. Mira, es lo que nos tira adelante. Igual está divertido que lo puedan ver mientras. Si agarramos el writing y le cambiamos por la palabra creativity y agarramos la palabra words y le agregamos una L, nos apropiamos, ya está. Listo. Entonces, la creatividad es fácil, lo único que tenés que hacer es cruzar mundos distintos. Bueno, es una de las técnicas que usamos. A veces funciona, a veces no funciona para nada. Es como el humor. Nosotros creemos que la creatividad está muy vinculada al humor. Sí, por ejemplo, hay chistes que causan más gracia que otros. ¿No le pasa, por ejemplo, que cuando uno dice este es flaco como una escopeta o cosas así que ya están, son mundos muy cruzados, no causa tanta gracia que si uno se preocupa o consigue cruzar dos conexiones diferentes que nunca hayan sido trazadas? Y por eso, bueno, nos da el pie a nuestro primer trabajo que nos despegó un poco y nos afianzó como estudio, que este fue Soma. Era una revista para una diseñadora amiga que tiene una revista de fashion. Y bueno, entre los dos conceptos, uno era Mermaid y el otro era Teens. Y en Teams básicamente lo que cruzamos fue el mundo de los adultos y el mundo de los niños. Y creamos una nueva imagen. Entonces fue así de simple y ahí es donde dijimos, bueno, puede ser un buen método de trabajo y es muy amigable con nuestra forma de pensar. Y bueno, fueron de nuestros primeros trabajos que luego al publicarnos nos dio un poco de popularidad, digamos, y que de ser dos chicos que estaban juntos haciendo cositas en Behance y en un cuartito pasamos a, bueno, un poco nos están conociendo y trajo algunos clientes. Bueno, estas son todas las imágenes para las dos sesiones. También fue un momento muy específico de Pinterest en donde Pinterest solamente había anillos de boda y milkshakes. Entonces, de repente subir estas imágenes fue algo raro, como que la gente se confundió, dijo, ¿por qué no hay anillos acá ni milkshakes ni parecemos pudins? Muy viejos igual. Sí, pero fue hace poquito, años. Otro proyecto que les quería mostrar que surgió a partir de querer romper un poco con dos mundos distintos es el de 36 Days of Type, que es un movimiento español en el que hay que hacer una letra. A nosotros nos llamaron para hacer la N y no queríamos caer en la típica de poner una letra en un espacio. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para que no caer en eso? Y hicimos que la letra sea el espacio. Y hicimos como este set y un pequeño videito. Este video tenía música. Llegamos hace dos horas del AVE. Espero nos puedan entender. Otro proyecto que lo estamos desarrollando es que nos dimos cuenta que para hacer varios proyectos imprimimos cosas, sea en 3D o sea en 2D, y la cantidad de basura que generamos es tremenda. Entonces se nos ocurrió mezclar un globo de helio con una bolsa de basura
y bueno, dárselo a los niños a ver qué pasa. Y estaban con, bueno, Siempre hay alguno hay que... imágenes que no hace falta mostrar. Otro de los métodos que nosotros usamos es el de las referencias. Ese lo conocen todos. Y es un tema particular. Nos gusta tomar referencias de personas, naturaleza, vida, música, lo que sea más alejado a una imagen final como la que hacemos nosotros. Intentamos no tomar referencias del mundo del 3D, intentamos no tomar referencias. ¿Por qué? Porque los vamos a repetir. Entonces, Y si porque ya nos están alejamos. procesadas por otra persona. Entonces nos gusta, el 3D te da la ventaja esta de poder tomar cosas de distintos mundos y poder mezclarlas. Y eso nos da un proceso que ya sería más único y no fue hecho por otra persona. Estas son algunas cosas que nos inspiran. Un perro, una rejilla. La parte de atrás de una heladera, de una nevera. Y ahí Muy bien. sacamos formas y demás. Uno de los proyectos que surgió a partir de referencias fue Morbo. También tiene bastante tiempo. Nos gustaba mucho la pintura holandesa, entonces intentábamos recrear la iluminación de la pintura holandesa, pero no queríamos mostrar objetos simples o objetos de la vida cotidiana, queríamos crear objetos nuevos. Entonces para eso nos metimos en el mundo del mar y Mar, empezamos a... hongos, cosas un poco extrañas, pero creíamos que con esa luz y ese clima sumado a estas formas podía llegar a salir algo extraño que nos podía gustar mucho. Este es un proyecto que hicimos en nuestro laboratorio, digamos, es el lugar donde después de trabajar un poco con clientes nos tomamos este respiro y este recreo para experimentar y hacer cosas nuevas que nos permitan disfrutar un poco más el... De conocer cosas y de crecer. Sí, y aparte para publicar algo que nos gusta hacer, por lo cual nos llamen para hacer y no terminar en un círculo de publicar cosas por las que nos llaman, que no estamos totalmente conformes, entonces nos vuelven a llamar por las cosas que publicamos que no estamos conformes y Es una ahí cadena es infinita. una cadena infinita que es un horror. Bueno, esto se imprimieron en 1 metro por 1 metro en Buenos Aires. En ese momento estábamos en Buenos Aires. Hace un año estamos en Barcelona, eso no lo dijimos. Y bueno, hicimos una exposición y esto fue una impresión 3D que también generaba un poco la confusión para la gente que no conocía de lo que hacíamos, si era una foto, si era real, si realmente habíamos coleccionado todas esas cosas y si las habíamos hecho una foto. Entonces dijimos, bueno, para explicar un poco, imprimamos en 3D que nos da la posibilidad y bueno, lo presentamos de esta manera. Estuvo buena la expo. Sí, Le parece que gustó a las chicas les gustan nuestras obras y a los chicos les le gustan gustan las las chicas. chicas que les gustan nuestras obras. Pero bueno, no todos les tenemos que gustar. Otro proyecto que surgió a partir de referencias es Lots, en el cual cuando nos mudamos a Barcelona nos obsesionamos un poco con la playa y empezamos a hacer un zoom en la arena y más zoom hasta que encontramos, investigando, que la arena, si la ves en un microscopio, se ve así. Y a partir de esas formas empezamos a tirar. A ver qué pasaba ahí. Bueno, esto es un poco de proceso de trabajo, pero para que vean de dónde más o menos empieza. Son whips y whips y whips sacados. Hay errores que también se graban y cosas más morfológicas. Y empezamos a ver ahí qué tal de todo este micromundo que habíamos investigado. Llegar al. Voy a pasar rápido hasta el final. Esta fue la pieza final. Y bueno, hay un poco de esto que veníamos haciendo, un poco de objetos de decoración mezclado en este mundo medio biológico extraño que habíamos descubierto entre Morbo Sí, es y este como proyecto. ver el zoom y el macro al mismo tiempo, las dos cosas de dónde surgió la arena. Otro proyecto que surgió a partir de referencias, en este caso fue autorreferencial, fue Macan, y es el nombre de una agencia porque se estaba mudando en Milán a otras oficinas, y el cliente en este caso fue Macan, no fue Macan el intercomunicador. Entonces, el proyecto que tenían era, al mudarse, generar una oficina de 3 pisos en la cual en todas las instalaciones iban a tener diferentes intervenciones de artistas. Algunos son street art, algunos son digitales. Había instalaciones como una habitación llena de pelotitas blancas hasta aquí. Entonces entras y ahí te pones a pensar ideas.
supuestamente. No sé si sirve mucho, no la probamos. Esto es un poco también de proceso. Lo que vino este trabajo vino por Morbo, que también que había sido referencia y un poco lo teníamos en nuestro portfolio y le había gustado esta parte media orgánica y que había un poco de pelo. Esto es todo proceso, pero acá ya se empieza a ver algo que fue el camino más por el que se fue direccionando la pieza. Y bueno, terminaron en paredes enormes de como 5 por 8 metros, una cosa así. La más grande tendría todo lo que mide esto de largo y de alto un poquito menos. Estaba estas son las imágenes enorme. Finales. Esto era una pared enorme con todos microobjetos. Acá es donde iban las pelotas y bueno, a medida que te ibas moviendo ibas descubriendo esto. Claro, piensen que en el de que están todos los objetitos chiquititos en wallpaper, cada objeto de esos debe medir más o menos esto. Para que se den una idea del tamaño de la pared y el tamaño en el que teníamos que diseñarlo para que se vean esos detalles, porque si no iba a quedar como un pleno de color. Acá un poco era la idea de todas las áreas juntas y banderas, micro banderas formando una entera y grande. Estuvo muy bueno este trabajo y... Sí, nos dieron mucha libertad creativa. Mucha libertad. Solamente dijeron, necesitamos que intervengan paredes, no sé, las que quieran. Fuimos y dijimos, esta está buena, esta ya está ocupada por otro artista, ¿ok? Entonces elegimos y a partir de ahí hicimos una propuesta y les gustó, así que empezamos a desarrollar. Estamos yendo muy rápido, perdón, es que estamos con unos minutos menos y... Nos dicen por la cronómetro que teníamos más tiempo. Entonces, bueno, por ahí salteamos algunas cosas, pero lo importante lo van a ver. Lo importante es lo de adentro. Bueno. Lo adentro de del Ziploc. Del hongo. Esas son bacterias. Se generan en la comida cuando las dejas en la heladera, la nevera, mucho tiempo, o afuera. Estas bacterias crecen solamente... Esto es un Petri dish, un instrumento de vidrio que usan los científicos, los bioquímicos, para aislar una bacteria y poder mirar su crecimiento sin tener problemas de decir por qué esta bacteria dejó de crecer o por qué creció más o por qué mutó en otra cosa. Entonces, si controlamos eso y la aislamos, tranquilamente podemos analizar su vida y su muerte. No es una charla de biología, parece, pero venimos ya con un par de trabajos que capaz que tenemos algo ahí inconsciente que no estamos. Bueno, los padres de él son biólogos, así que hay algo que lleva por ese lado. Pero bueno, es una buena introducción para lo que sigue, que básicamente las bacterias necesitan dos cosas para crecer. Es un environment propicio, condiciones óptimas, que creo provea de las condiciones óptimas, y otras bacterias cercas que le proporcionen nutrientes para crecer. Y cuando estábamos hablando de esto y tantos proyectos de la naturaleza y lo orgánico, eso nos hizo acordar a que como nosotros empezamos medio así, porque uno vino a darle lo que el otro no tenía y el otro vino a darle lo que el otro no tenía y se generó y nos potenciamos. Si una bacteria no tiene otra bacteria al lado que le dé los nutrientes necesarios, no puede crecer. Se queda ahí o se muere. De hecho, cuando aíslan bacterias, muchas se mueren y no las pueden estudiar porque crecen acá, en todos lados. Pero si la aíslas, se muere. Y lo relacionamos nosotros con nuestra relación. Acá es muy sentimental el tema. Yo hacía taekwondo toda mi vida. Andy era muy feliz. Ganaba trofeos y tenía pistolas de agua. Yo pateaba alto y tenía pelo, pero ganaba trofeo. Bueno. Y bueno, las dos bacterias se juntaron acá y hicieron un compromiso de estudio. Nos tatuamos un poco ahí. Y bueno, pero dan la introducción también a que este es un... Solemos hacer un montón de trabajo, bueno, vamos a mostrar uno también por el tiempo nada más, pero... La mayoría, creo que el 70% de nuestro trabajo son con gente que se especializa en algo y que se suma a un equipo y entre todos hacemos un equipo de gente talentosa y creo que es gran parte de la clave de nuestro proyecto. Por eso consideramos que es un método fundamental y que está conectado con este tema de juntarse y de nutrirnos entre nosotros. El primero es uno de este... Hubo Ubon Garden, se llaman, son unas
ilustraciones que hizo un amigo y de pronto hablando y tomando una cerveza. Ese Mateo que está acá, creo. Sí, está ahí. Ese Mateo, ¿está? Gran ilustrador. Y bueno, dijimos, ¿qué tal si se ven en volumen? Me dan ganas de que tenga volumen. Y bueno, empezó así, como un juego. Él es súper talentoso ilustrando. Y bueno, empezaron, voy a pasar el proceso y voy a ir directo a los steel frames. Quedaron así. Básicamente lo que se hizo es modelar eso que había en 3D y darle luz, iluminación, texturas, un poco de todo, clima, y quedaron estas mismas macetitas en 3D. Y tenemos otro amigo que es un animador súper talentoso que también dijo, me encantaría que eso se mueva. Y dijimos, pero es todo tuyo, es un pasamanos, y hizo esta pieza. Muchas gracias. Otro método que usamos es Sleeping on a Problem. Es conocido, lo usan escritores y otro tipo de gente que trabaja en creatividad. Y se trata de mantener un problema sin resolver durante la mayor cantidad de tiempo posible. No significa que... Pero... Sí, es masoquista, es feo, así es el proceso creativo. Pero los mejores resultados surgen de dejar un problema sin resolver durante mucho tiempo, porque al vivir y seguir viviendo, seguir juntándose con gente, cambiando, conectando, intercambiando data, uno tiene mucha información que le entra y que lo cambia. Entonces es mucho más rico un resultado que tiene más información para procesar que un resultado que se te ocurrió una idea 5 minutos y la hiciste. Son dos procesos totalmente distintos. Tenemos un proyecto que surgió a partir de eso, que se llama Fluffer, que era como hacer una especie de marquinita de la producción erótica o algo así. Fluffer es la persona que mantiene, ¿cómo decirlo, no? Erecto. Que mantiene erecto a los actores pornos. Salió así, como un jueguito de hagamos algo y que no sé qué. Esto fue apenas empezamos también. Pero la verdad que esta estética de pronto, y de, bueno, se ve que no se fijó mucho en la temática, pero vino Verizon y dijo, me gusta algo como esa estética y quiero hacer una ciudad de ese estilo para contar un poco las nuevas tecnologías, las nuevas características de nuevo producto de internet que había. Así que... Desarrollamos toda la ciudad, partecitas, y lo llamamos a Peter Tarka, capaz que lo conocen, porque nos había ayudado a hacer el proyecto de Fluffer. Entonces, como nos llamó Verizon a nosotros, nos parecía lo más justo. Lo mejor, generar de vuelta al mismo equipo, y compartimos este proyecto también con Peter Tarka. El próximo proyecto también surge a partir de Sleeping on a Problem, porque un día se nos había ocurrido esta idea, que no es nada, la hicimos en una mañana, algo así. Eran un par de modelos, una pelota que bajaba por una escalera y que cuando llegaba al final chocaba un carrito y el carrito llevaba algo encima. No teníamos ni idea de qué iba a surgir de eso, qué iba a ser, ni para qué. Suele pasar esto de que, ay, esta idea, no sé qué, la imagino, pum, la hago y iba a un cajón. Un cajón es una carpeta, digamos. Sí. O muchas. O muchas, que no sabemos dónde están, pero... Ah, ¿te acordás eso que hicimos? Y de pronto, bueno, vino Massimo Dutti que quería promocionar sus 5 productos de temporada en Navidad. Esto fue en Navidad,
vez. En diciembre del año pasado, sí. Y bueno, quería mostrarlo para Instagram y la condición, digamos, un poco el brief era que no se tenían que revelar hasta el final y era un hotel que era mágico y te daba regalos y bueno, dijimos... Esto viene al esto viene pelo. Bien porque, o sea, estás con una situación tensa de una pelota en una escalera mecánica y qué pasa y... Que no remite a shopping, entonces daba muy bien. Le mostramos la idea al cliente, le dijimos que ya obviamente la teníamos hecha como boceto y le gustó. Entonces desarrollamos... Cuatro ideas más. Fue como le presentamos al cliente. Una alfombra mágica, como la de Aladdin, va volando, ondulándose, como el movimiento de la de Stamsi, que era un proyecto que habíamos hecho. Así de lindo, referencia. Como bien cavernícola, pero eso es lo primero que se escribe para que la idea surja. Después se limpia, se hace un PDF, se hace una presentación, se escribe, se anima y bla. Y bueno, nos juntamos también con Seba, que está por ahí, va a hablar mañana, Seba Baptista, que es un crack y siempre solemos juntarnos para nutrirnos. Y bueno, hicimos juntos estos animatics y estos animatics llevaron a una entrega que tenía ya... Bueno, en todo esto nos juntamos en Buenos Aires y fue... Nosotros estábamos viajando a Buenos Aires cuando este proyecto salió, o sea, cuando lo ganamos. De vacaciones. De vacaciones, íbamos a visitar a nuestra familia de vacaciones, un mes, y dijimos, qué lindo, Buenos Aires, en verano. Y cayó este proyecto y lo queríamos hacer porque nos gustaba que nos dieron la libertad de hacer nuestras ideas y no nos dijeron nada, nos dijeron, no, cambiame esto, no, pone... Estuvo bastante libre y tuvimos que alquilar una habitación en Airbnb en Buenos Aires, porque ya tenemos la casa de nuestros padres, pero imagínense si le caíamos nosotros dos, un amigo que nos estaba ayudando a hacer el proyecto y haciendo calls y pilas de GPU para tirar render, no. Entonces alquilamos una habitación de un Airbnb, le metimos todos los ordenadores, las computadoras para procesar y estuvimos ahí trabajando como 20 días. Sí, esta fue la versión que entregamos. Bueno, el timeline fue 3 semanas más o menos y hicimos tiempo récord. La verdad que una sincronización espectacular con Seba. Diego, que también está por ahí, nos dio una mano enorme de diseño. Y estábamos los tres, él estaba en Buenos Aires. Ahora está acá en Europa dándonos una mano también. Y bueno, esa fue la primer versión que se entregó y... La verdad no quedamos conformes con los colores y... Estaban un poco de viejita. Sí, hotel antiguo. Y dijimos, ¿por qué no? Bueno, va a llevar un poco más de trabajo, pero podemos llevarlo a algo más moderno. Así que, acá está el reel. Bueno, fue un equipo de 4, Seba, Diego y nosotros 2, más el chico de audio y nada, súper contentos con el resultado. Aymar Molero estuvo haciendo el audio, que clavó un jazz ahí del toque. Otro proyecto que surgió a partir de Sleeping on a Problem es Space 10. Space 10 es de IKEA, está subvencionado por IKEA para desarrollar laboratorios y cosas de materiales y de pensar en el futuro y de cómo vamos a vivir si seguimos haciendo la cantidad de basura que hacemos y demás.
Entonces teníamos este video hecho como boceto básico, que también lo hicimos en una tarde, porque se nos había ocurrido la idea de que al comprar cada vez más cosas y tener más cosas y todo el tiempo cosas, las cosas ocupan más espacio del que tenemos y entonces se van a comer. Se van a comer el espacio. El mismo proceso, ideas y el brainstorming, y le mostramos la idea al cliente y una de las teníamos 5 conceptos por desarrollar, hablando de spaces. Uno de ellos era los espacios urbanos y este concepto aplicaba perfecto. Así que el cliente le encantó esa, desarrollamos las otras 4 y bueno, y un poco la referencia también fue Duty, así que dijimos, mismo equipo, ya nos conocemos. Por suerte los chicos estaban disponibles también y bueno, armamos el mismo equipo. Más fluido todavía que el anterior y salió buenísimo. Bueno, nosotros todos con Diego en la parte de arte y Seba en la parte de animación, más alguien de audio que nos da una mano. Sí, lo que tiene bueno de trabajar con Seba, mañana lo van a escuchar, es que es un director muy clave en nuestro proceso de video, porque nos ayuda. Nosotros somos muy de tener la idea y tirarla y hacer así y de bah, y de repente no se entiende nada y Sebas como la persona que agarra y dice no, pará, esto se tiene que hacer así por este lado y acaba un corte y no hace falta este plano y de repente se ve como lo ven. Estos son todos procesos, digamos, render que vamos tirando de pruebas, materiales. El cliente le gustaba esto de que sea como un espacio de museo con piso de madera, uno de los museos de Nueva York o sí, la de referencia. Y bueno, pasamos directo a la pieza final. Bueno, vamos. ¿Les querés explicar algo? Sí. De... Nos queda hablar de Adobe, que bueno, es una pieza fundamental, como saben, como en el rubro del diseño, ¿quién no usa una herramienta de Adobe? Es la parte clave para esto del proceso y la cocina. Hay un proyecto que fue justo un poco la semilla antes que nos juntemos. Nosotros cuando nos juntábamos estábamos un poco a la distancia. Andy había bajado a Madrid a trabajar, volvió, yo entré en su reemplazo, en Serial Cut, y bueno, a la vuelta dijimos, ¿por qué no nos juntamos y hacemos algo? Estamos haciendo los mismos caminos, somos del mismo país, y bueno, y fue un poco así. En ese tiempo, Adobe Stock y Fotolia habían lanzado un concurso, y un poco dije, Andy, mirá, este tiempo que tengo libre voy a ver si podemos meternos de acá, me das una mano, él me ayudaba un poco en el ida y vuelta. Y fue un poco también nuestra semilla para esto. De Adobe Stock usamos imágenes para tomar environments y cosas que luego mezcladas con el 3D o pequeños detalles
genera un poco esta confusión, lo mismo que hablaba Noelia antes, que está bueno de tener estas herramientas y poder mezclarlas en una para que genere esta confusión, que es real, que no. Y bueno, este fue la pieza del concurso, había que usar 10 imágenes, estas son las imágenes de las que estaban para usar. Un poco de proceso. Esto había sido un sketch, era un luchador de kendo, es una imagen muy compleja y que ahora no está muy, digamos, en nuestro estilo. Pero en ese momento, cuando estábamos los dos separados, bueno, vino bien. Estábamos buscando camino. El camino. Esto es parte del proceso. Bueno, había que poner las 10 imágenes y la temática que había elegido era deporte. Así que, bueno, yo he tirado patadas y esas cosas, así que hay algo también ahí. Esta fue la imagen final que ganó el concurso en Space 10, creo que fue de Fotolia, y que fue el 2, Season 2. Y bueno, en este están las imágenes estas integradas, la mayoría del entorno es 3D. Está el ave, las mariposas, bueno, el luchador es foto, la espada es 3D, las partículas son fotos. Había puesto más de 10 imágenes y bueno, estuvo súper divertido porque, bueno, además del resultado fue el proceso y un poco de la experimentación, aprender un poco más de retoque, ver cómo mejorar con el 3D y bueno, eso. Y actualmente estamos empezando un proyectito, tomamos algunas imágenes de Adobe con el chico y lo borramos. Sí, no excluyan en el filtro las fotos que tienen personas, porque hay algunas que están buenas y sí, las personas se borran fácil. Y nada, bueno, es un poco este el proceso de trabajo, o sea, lo que se hace es agarrar la imagen de fondo y poner y hacer un lugar más o menos parecido en 3D, algunos pastos y yuyos para que estén adelante la imagen y poder integrarla. Y bueno, esto es lo que vemos a diario. Nosotros vemos más de 8 horas por día de esta interfaz, así con flechitas y... Ese es nuestro mundo. Nuestro mundo. Sí. Ustedes son todos polígonos. Así es, bueno, vemos, cambiamos colores. La ventaja esta es esto, puedes ir cambiando colores y vas viendo. Y bueno, esta es la otra imagen de la escalera. Lo mismo, la imagen tomada y bueno, esto va un poco con nuestro estilo de objetos nuevos en un lugar que no son reales, que por ahí se nos hace más fácil hacerlo en el mundo este virtual que ir a fabricarlos y hacer una foto. Y ocupar más espacio. Muchas veces intentamos ir al mundo real, pero bueno, somos mejor delegando en el mundo real. Entonces, cuando a la hora de hacer o cosas así experimentales, decimos, lo más fácil es meterse y poder ir tocando y manejando como sabemos hacerlo. Lo mismo, la escalera está simulando y para que dé las sombras y de la foto real, entonces está simulando la foto y lo que está es la textura mapeada sobre estos polígonos. Pero bueno, se puede, como ven, súper versátil. Y vas agregando, sacando, moviendo la cámara. Y bueno, un poco eso. Estas son las dos imágenes que estamos haciendo. Y van a ser un poco de ese estilo. Tomar environments y ponerles nuestros objetos encima de alguna manera. Así que... Nos quedan 5 gracias minutos. Gracias a ustedes. Podemos dar unos vamos consejos. Vamos a hacer un cierre. Son unos consejos que no los damos siempre. Pero ahora que nos sobraron 5 minutos porque... La primera parte de la última charla que dimos, nos pasamos muchísimo, entonces hicimos un recorte. Y bueno, ahora, y más la velocidad que le metimos fue como muy rápida. Pero bueno, creo que vieron lo más importante y lo que estamos haciendo. No, sí, creo que está acá. Ahí. Y hay que entrar a... ¿No? Bueno. Sí. Pará. Mirá.
Este es el día a día de nuestro trabajo. Así. Esto está guionado igual, sí, ¿eh? Sí. Somos buenos actores. Ahora lo malo es que nos quedan 3 minutos. Bueno, para buscar el archivo. Es que le decimos bien, le decimos. Mira. Lo bueno es que los nombres de las carpetas son muy fáciles para. Mira, de toda la charla que dimos. El primer consejo que les queremos dar es no metan basura en sus portfolios, porque los van a llamar para hacer basura y se van a convertir en basura, como le pasa al señor. El segundo es pidan siempre dinero por un avance de dinero o algo en adelanto. Antes de empezar a trabajar nos ha pasado de que si no pedíamos eso, probablemente hubiésemos trabajado gratis. Entonces, para un cliente comercial o algo así, siempre algún adelanto para pagar costos y cosas es bienvenido. En el peor de los casos que el cliente se eche atrás, no salieron perdiendo. Otro consejo es aprendan algo nuevo todos los años, aunque sea alguna idiotez. Lo que sea, sea de su rubro, sea de otra cosa, permite refrescar la cabeza y eso. Si no los convence a ustedes, no van a convencer a nadie, así que... Sí, eso es una regla número uno, digamos. Si lo que están haciendo no los convence a ustedes, no van a convencer a nadie. Y nadie va a estar conforme con lo que ustedes hacen. Perseverancia, intenten. Sí, y presenten siempre una segunda opción del trabajo que les pidan. Aunque lleve más tiempo, porque muchas veces el cliente dice, esto que presentaste como alternativo me gusta. Y seguramente es lo que les gusta más hacer a ustedes también. Sí, además que permite un poco renovar las energías de trabajo. Muchas veces pasa de que el cliente empieza a meter mano en mucho y uno, sí, hago lo que... De esta manera es, pero ¿qué tal esta versión que hice? Mira, me gusta más, aporta color, una justificación. Y muchas veces tiene sus frutos. Y... Sí, la idea es lograr que el cliente confíe en que la decisión que estás tomando. Y que nosotros la pasamos bien haciéndolo. Sí. Trabajen en estudios, aunque sea 2 años, para ahorrarse esas cosas. Trabajar en estudio con gente al lado, y nosotros lo hemos hecho, ayuda mucho a golpearse todo lo que hay que golpearse, y cuando salís a hacer freelance o a hacerte un estudio o a lo que sea, ya estás curtido. Sí, sí, da mucha experiencia. Aprendimos mucho en estudios y bueno, eso nos dio el empuje para después hacer lo que hacemos solo, que seguimos aprendiendo en el día a día. Pero hace unos años, antes de formar el estudio, si no hubiésemos trabajado antes, no hubiésemos tenido nada. Y rodéense de gente, siempre se van a divertir, la van a pasar bien, van a aprender, se van a nutrir y... Sí, la idea es potenciarse, sí. Que juntarse con gente que a uno lo potencie y que pueda delegar cosas y que esas personas puedan delegar cosas en uno, y eso genera proyectos más grandes que los que puede hacer uno solo. Quedan, mirá, 16 segundos. lanzamos un shop hace 2 días. Lanzamos un shop. De unos pósters, así que bueno, acá va a haber uno de regalo, así que si quieren sacar uno foto. Gratis. Para los que no sacaron foto. Bueno, gracias.